Con Liberty Total me dieron de todo: 150 megas, dos líneas móviles y un celular, 250 canales para Moonplus y HBO Max, y hasta estas clases para por fin aprender a cantar. Bueno, las clases me las pagué yo con el 30% que me ahorré. Liberty Total, todo lo que decías, ahorrando más. Liberty. Amigos de TDMás y de CR Ciclismo, ¿qué tal? Bienvenidos a la pantalla de su televisión a partir de este momento en una producción de CR Ciclismo. Directamente desde Bogotá, Colombia, donde desde hace varios días hemos estado en el tránsito de la cobertura del Tour Colombia, pues hoy llegamos al resumen final. Marisol Toro, ¿qué tal? Saludos. ¿Qué tal, Steven? Saludo especial para usted y para todos los que nos siguen en las diferentes plataformas de CR Ciclismo, también en TDMás. Hoy desde el Parque Simón Bolívar, un sitio bastante emblemático en la capital de la República, y viviendo lo que ha sido este remate tan espectacular, de verdad que nos quedan grandes imágenes de lo que ha sido esta batalla en el Tour Colombia entre los corredores World Tour y los equipos continentales. Pues sí, y justamente una batalla que nos ha dejado muchos aspectos que ir analizando y voces y protagonistas que vamos a ir desglosando poco a poco. Marisol, recordemos la clasificación general individual como para entrar desde este momento a observar realmente qué fue lo que ocurrió en esta competencia. Por supuesto, clasificación general que presentamos a nombre de Liberty con el 30% o más que nos da a todos los que confiamos siempre en esta buena marca. Con Rodrigo Contreras del Nu Colombia en la primera posición, seguido de Richard Carapaz, solo 6 segundos separaron a estos dos corredores de esta batalla que tuvieron hasta el final en esta última etapa en Bogotá. Y por supuesto Jonathan Caicedo también haciendo un magnífico trabajo, ocupando el tercer lugar del podio. Luego Rigoberto Urán, Egan Bernal haciendo también una magnífica representación por la selección nacional. Y la presencia también en este top 10 de hombres como Daniel Méndez y como el mismo Jason Reyes, que cierra la clasificación general individual por otro de los equipos locales, el Siste Crédito GW. Yo sé que hay mucha gente que nos observa por tema, les gusta y les apasiona el ciclismo, pero hay otros que tal vez no lo siguen tanto y dicen, bueno, ¿y qué es lo que ocurre en Colombia? Este Tour Colombia es el evento más importante de toda América. Aquí vienen corredores profesionales, los que hacen el Tour de Francia, el Giro de Italia, la Vuelta a España, los campeonatos del mundo, entre otros. Y se enfrentan a equipos, podríamos llamarlo la segunda división de la UCI. La UCI es lo que es la FIFA. Entonces se enfrentan los corredores profesionales contra lo que se les llama los equipos continentales. No se les llama de segunda división, sino que se les llaman continentales. ¿Y la gran sorpresa cuál fue, Marisol? Pues que Rodrigo Contreras, un miembro de un equipo de esta categoría, se ha quedado con la victoria de este Tour Colombia, luchando frente a los ciclistas World Tour, que hicieron la carrera difícil, pero la plantearon más fuerte los equipos locales, hicieron la diferencia en las primeras etapas, y aunque lo intentaron los World Tour, como el EF Education Easy Pots, en el que milita André Amador, pues no fue posible al final deshacerse de esa diferencia que perdieron en las primeras jornadas. Algunas hipótesis de por qué pudo haber ocurrido eso. Uno, los metieron a correr a un estilo muy latino, no al estilo europeo, que es de mucho ritmo constante, pero no de tanto ataque, principalmente en la montaña. Eso podría ser un aspecto. Y que me puedan decir, sí, claro, pero ¿y qué pasa con Richard y Rigoberto y Egan, que salieron de Colombia? Sí, pero ya se hicieron europeos, en el buen sentido. O sea, ellos llevan muchos años corriendo al estilo europeo. Dos, que para mi gusto es la que más tiene bases. Mientras los equipos continentales toman esto como el evento más importante de toda la temporada y están al tope de su condición física, los profesionales apenas están haciendo sus primeros kilómetros. Para algunos, como Nairo Quintana, es sus primeros 6 días de competencia. Por supuesto, y es parte de lo que vale la pena analizar, sin demeritar que Rodrigo Contreras hizo una magnífica labor y su equipo defendiendo el título. Pues son diferentes momentos para estos corredores, pero también es claro, los corredores colombianos de la primera categoría buscan este título y lo han demostrado en las otras 3 ediciones, Sergio Higuita, Miguel Ángel López y el mismo Egan Bernal. Nunca habían perdido y era un tema de conversación al inicio de este evento. ¿Se podrá romper esa hegemonía
Llegó ese momento en la tercera etapa con la victoria de Alejandro Osorio, con el liderato de Rodrigo Contreras, y decíamos, bueno, puede que este haya sido el punto máximo de los continentales, pero no, nos demostraron un alto nivel competitivo defendiéndose en esas dos últimas jornadas y quedándose con el título. Las hipótesis y las teorías de por qué pudo haber ganado, ¿no?, o perdido los profesionales quedan en un segundo plano, porque hoy lo más importante para los colombianos es que sus equipos continentales, sus equipos locales, lograron quebrarle el pulso a los profesionales. Y en unas batallas realmente épicas. No crean que es que no se les atacó. No crean que los profesionales de verdad no sometieron a látigo a los equipos, a Rodrigo Contreras, el campeón al final. Que lo atacaron una, dos, tres, cuatro veces. Que le desarmaron el bloque, que lo dejaron aislado. Pero que tuvo el coraje para soportar esos momentos. En fin, muy buena carrera, de verdad, extraordinaria carrera, y creo que es bueno, Marisol, irnos a la pausa para regresar y comenzar a escuchar diferentes voces de los protagonistas. Esto gracias a Liberty. ¡Dime! ¿Por qué duraron tanto? ¡Dime! Porque ustedes no viven, se esconden. Llegaron al paraíso de la conexión. ¿Cuál es la contraseña? Ahí. Papi, sigue veteando. Oye, ma, sí, pero ya. ¿Y qué vamos a ver hoy? Todo, en todas partes, al mismo tiempo. Dicen que estás buenísimo. Elegí tranquilidad. Elegí Telecable. Se te dañó el vehículo y no encuentras el repuesto que necesitas. Autorepuesto San Sebastián es tu solución. En Autorepuestos San Sebastián ofrecemos un amplio stock de repuestos nuevos y usados. Te ayudamos a solucionar desde el problema más sencillo hasta los más complejos, desde un tornillo hasta motores completos. En Repuestos San Sebastián no solo vendemos repuestos, te ayudamos a solucionar tu problema. Autorepuestos San Sebastián, tu destino confiable para soluciones de calidad. Ven y descubre la diferencia hoy mismo. Ciclo Boutique, el ciclo más grande de Costa Rica. Llévate lo que necesites con tasa 0 a 36 meses. Ciclo Boutique, el ciclo más grande de Costa Rica. Continuamos en CR Ciclismo a través de TDMás desde el Parque Simón Bolívar y empezamos escuchando a los grandes vencedores de esta competencia. Rodrigo Contreras, que se quedó con el título general, esto nos dice de la victoria fruto de muchos años de esfuerzo y de un gran trabajo de equipo. Muy emocionado, son los mejores corredores que ha tenido el mundo, tanto de Nairo como Carapaz y demás. La verdad que agradezco porque valoren este esfuerzo que se hizo y nada, la verdad muy emocionado. Y ahí pegadito a tu señora, te abrazó, o sea, todos juntos en un metro. No, todo, la verdad es que es impresionante ver el público, la verdad no había vivido tanta fiesta aquí en Colombia. Gracias. Rodrigo, ¿y de qué manera logra esta victoria con grandes rivales y también después de muchísimos años de esfuerzo y de trabajo? Sí, la verdad que no son meses, son años trabajando fuerte. Sacrificios de entrenos, digámoslo, no sacrificios, es como lo que nos gusta hacer y lo que hacemos. Hoy logramos ese esfuerzo, esa victoria tan anhelada que buscábamos. Ya habíamos buscado etapas aquí en el Tour Colombia de alguna manera, siendo protagonistas, pero hoy logramos ganar, ser el campeón de este bonito Tour Colombia. Creo que ha podido recibir también la felicitación de los demás equipos continentales, porque usted está demostrando, Rodrigo, que se puede también pelear de frente contra los profesionales. Sí, todos, como te digo, teníamos un excelente equipo, corredores de grande experiencia, y nos pusimos de cara a la carrera y sin miedo al éxito. Título vale también a quien se le ha ganado.
a un campeón olímpico, a un podio de Tour de Francia y a un campeón de Giro de Italia. Y eso es lo que más siempre se dice en el deporte. Dime a quién le ganaste y te diré cuánto vale tu triunfo. Así habla el subcampeón del evento, Richard Carapaz, quien es, como decíamos, campeón del Giro de Italia, campeón olímpico, y a pesar de todo eso, tuvo que conformarse con la segunda plaza. Sí, no, al final creo que Contreras está en una muy buena condición y bueno, hoy queríamos intentarlo, no nos queríamos ir sin ello. Sabíamos que, pues bueno, ¿no?, ganando todos los bonus sprints, ganando la etapa también, se podía ganar la general. Y nada, yo la verdad que lo intenté, el equipo también me ayudó muchísimo y gracias a ello pues pudimos hacer, bueno, la mayor parte de la etapa, pudimos controlar casi todo, aunque éramos, pues bueno, ¿no?, una minoría de 5 escaladores. Pico lo ha hecho un gran trabajo toda la primera parte, luego Chávez, Cepedita y luego Urán aquí lanzándome al final. Y nada, yo creo que pues bueno, ¿no?, nos vamos contentos de ese segundo lugar y súper felices por todo lo logrado. Creo que es muy satisfactorio para usted empezar de esta forma la temporada, Rich. Sí, bueno, al final, como decía, los primeros días que vine aquí al Tour Colombia, yo pues tuve como un invierno normal, se podría decir, y nada, me voy con eso de, pues bueno, de que otra vez estoy aquí volviendo a mi nivel poco a poco. Y nada, ahora ya vamos para el primer bloque de carreras en Europa y esperamos pues seguir contando con la misma suerte. ¿Va a ser parte de ese mismo equipo el que afronte ese bloque o cómo va a estar acompañado en las próximas competencias? No entendí. ¿Qué? ¿Va a ser este mismo bloque con el que afronte las próximas carreras o va a tener algunos cambios? No, bueno, siempre cambiamos de equipo. Bueno, para Gran Camino todavía no está decidido el equipo. Creo que esta semana, pues cuando ya me junte con ellos, ya sabremos quién estarán. Luego, pues bueno, en Strade Bianche también, pues ya será un equipo diferente y Tirreno Adriático también será otro diferente. Richard, ¿qué puede decir de la carrera? La necesidad de tener más carreras para mejorar el nivel del pelotón. ¿Qué importancia ha tenido este Tour Colombia para vos en lo personal y para el ciclismo latinoamericano? Bueno, la verdad que para nosotros, bueno, los profesionales, bueno, siempre tenemos opciones, ¿no? Está Australia, luego Mallorca en España y bueno, hay un montón de carreras. Pero a nivel de Sudamérica, pues bueno, sí que es súper importante este Tour Colombia, ¿no? Y qué bueno que haya vuelto y sobre todo, pues bueno, hemos visto el montón de gente que se ha votado hoy, han disfrutado, no solo como corredores, sino como público, es súper importante para todo Sudamérica. Pues la figuración de los ecuatorianos no paró en Richard Carapaz, porque otro que peleó de frente por el título general fue Jonathan Caicedo. Había sido tercero en el 2020 y vuelve a lograrlo, solo que en esta oportunidad integrando una escuadra continental, la del Petrolike, que se ha mostrado muy combativa durante cada una de estas 6 jornadas. Esto nos dice Jonathan Caicedo sobre su nueva posición en el podio. Bueno, no, contento. Yo creo que no me esperaba no estar dentro del podio y bueno, al final se ha conseguido. Y nada, muy peleado para la general también, ¿no? Yo creo que me siento contento, me siento feliz. Hemos estado ahí peleando la general también y bueno, nada, contento de ese tercer lugar. Ayer se pensaba que se partía la carrera en la etapa del Alto del Vino, la carrera quedó abierta y hoy se definió en un gran embalaje. Sí, bueno, yo creo que hoy era un poco complicado, ¿no? Soltar al líder, estaba muy sólido, estaba muy bien. El día de ayer lo ha demostrado que estaba muy bien y bueno, yo creo que hoy no se han movido mucho las fichas, pero bueno, Richard es un batallador y ha hecho un poco la guerra, ¿no? Y al final yo quise intentar, pero no, la pierna ya no me daba. Felicitaciones, excelente trabajo el de ayer y el de hoy, formidable. Sí, yo creo que contento con el trabajo y bueno, agradecido con todo el equipo, con todos mis compañeros que me han apoyado y bueno, para todo México Petrolike que nos está apoyando en este deporte. Con Liberty Total me dieron de todo, 150 megas, 2 líneas móviles y un celular, 250 canales para Moonplus y HBO Max, y hasta estas clases para por fin aprender a cantar. Bueno, las clases me las pagué yo con el 30% que me ahorré. Liberty Total, todo lo que decías ahorrando más. Liberty. Frijoles Los Tierniticos. Usted los disfruta enteros o molidos, solitos en una deliciosa sopa negra o acompañados con patacones. Los frijoles son una buena fuente de energía. Cada vez que usted come Frijoles Los Tierniticos, está aportándole a su cuerpo proteína, vitaminas, minerales y fibra. Por eso, coma todos los días Frijoles Los Tierniticos. Los Tierniticos, el frijol de los...
ustedes no viven, se esconden. Llegaron al paraíso de la conexión. ¿Cuál es la contraseña? Ahí. Papi, sigue veteando. Oye, ma, sí, pero ya. ¿Y qué vamos a ver hoy? Todo, en todas partes, al mismo tiempo. Dicen que estás buenísimo. Elegí tranquilidad. Elegí Telecable. Seguimos pedaleando gracias a Liberty en este resumen final del Tour Colombia. Marisol, mucho, a ver, hemos visto de cómo hay un muchacho en el United Emirates, un mexicano que está rompiéndola literalmente, pero aquí venimos y observamos otro más que se ha convertido en la sensación de la categoría sub-23. ¿Esperábamos a un ecuatoriano o esperábamos a un corredor colombiano ganando esa modalidad? Pero resulta que el tema salta por el lado de los mariachis. Sí, es muy común que cuando un país comienza a florecer o a despuntar en el ciclismo, pues vayan surgiendo también otras figuras. Y en el caso de José Ramón Muñiz, se puso esta camiseta en la primera jornada y la recuperó en las etapas más difíciles, el día del Alto del Vino, y la termina ratificando con la etapa en Bogotá. Esto nos dice el mexicano sobre su proceso y también sobre cómo avanza el ciclismo de su país. Claro que sí, para mí es un orgullo, y más aquí en tierras colombianas, portar y quedarme con, sobre todo con esa camiseta de campeón sub-23, sobre todo porque hay mucho talento, hay bastantes jóvenes sub-23 muy fuertes aquí, con bastante experiencia, y de verdad que para mí conservar esta camiseta, este campeonato, es algo bastante importante. José Ramón, esto no es producto de la casualidad. Nos contaba David Plaza que ya lleva 3 años en el equipo y que ha venido trabajando muy fuerte. Claro que sí. Ya en el equipo tengo cerca de 3 años y es todo un proceso. Todo un proceso que hemos estado viniendo a correr a Colombia. Estábamos haciendo competencias pesadas para prepararnos justamente para este momento. Para este momento y para lo que resta de la temporada. ¿Usted es la muestra que el ciclismo mexicano está creciendo, al igual que Isaac del Toro? Claro que sí, igual Isaac ha abierto una puerta muy grande para el ciclismo mexicano. Tratamos de seguirle los pasos, de seguir su ejemplo y sobre todo pues haciéndola con la misma entusiasmo que lo hace él. Nos venimos al ciclismo centroamericano porque Panamá Escultura y Valores estuvo presente y Franklin Archibald nos da la conclusión de lo que ha sido la participación de ellos en este evento. Y atención, porque también nos comenta qué es lo que van a hacer para enfrentar el centroamericano de ciclismo, donde serán rivales nuestros de Costa Rica, y luego afrontar el panamericano. Sí, claro, ha sido un Tour Colombia que nos deja mucha experiencia, nos da un punto de vista en el estado de forma que estamos, toca mucho por mejorar, hay que seguir trabajando. Sabemos que es una de las primeras carreras del año, que no estamos a un nivel, por decirlo así, 100%, pero bueno, creo que venimos con la mentalidad de hacerlo bien, de seguir enfocado en los objetivos que tenemos durante la temporada, y bueno, esperemos que ir mejorando día a día. ¿Qué es eso que más comentan con el equipo? Sobre todo porque ustedes son los de más experiencia y otros corredores jóvenes, y finalmente siguen fortaleciendo esta estructura panameña. Sí, claro, tenemos bastantes ciclistas jóvenes en el equipo. En este caso se le dio la oportunidad a Felipe Chan, que es un sub-23 de primer año y lo está haciendo muy bien. Y esa es la idea, que muchos jóvenes se vayan uniendo al equipo, vayan sumando experiencias y darle esta oportunidad a estas carreras importantes. Archibald, se viene el centroamericano y luego el panamericano. ¿Qué hay en este interín para Panamá, obviamente, antes de estos dos eventos que primero nos mide a nivel centroamericano en Honduras? Sí, claro. Bueno, ahorita regresamos a Panamá el lunes. Creo que estaré una semana y media en casa, cogiendo un poquito de aire y regreso. Un arranque año explosivo, Chiriquí, Colombia. Sí, ha sido un inicio de año bastante de arduo, muchas carreras. Pero bueno, regresamos a seguir la preparación en Colombia. A finales de febrero creo que vamos a estar acá, casi todo el mes de marzo, para afrontar todos los eventos que nos correspondan. En cuanto a esa participación olímpica, Franklin, ¿cómo va también esa expectativa en esa lucha que tienen ustedes a nivel de equipo? Bueno, sí, la verdad, tenemos un cupo para las Olimpiadas, todavía no se sabe qué corredor vayan a mandar, pero bueno, creo que todos los compañeros están afrontando esta linda oportunidad con responsabilidad. Todos están entrenando juiciosos, cuidándose para que el que vaya a representar al país lo vaya a hacer de muy buena manera. Tomemos nota, Costa Rica, de lo que está haciendo Panamá y cómo sigue después de su vuelta a Chiriquí,
se vino un mes de concentración aquí a Bogotá para enfrentar el Tour Colombia. Eventazo de preparación Tour Colombia lo que han tenido, y se siguen quedando acá para ir ahora al Centroamericano, que va a ser en Honduras, y luego al Panamericano en Brasil. Bueno, y sobre tomar nota, pues muchos de los aficionados también se han preguntado y nos han hecho saber lo curioso que les parece ver en este Tour Colombia a equipos como Brasil, como Marruecos, como Estonia, y muchos se preguntan, bueno, ¿qué se debe hacer para estar en la competencia que en este momento se lleva todas las miradas de América Latina e incluso del continente americano, apartando esos dos eventos World Tour en Canadá? Pues el presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, Mauricio Vargas Carreño, habla de esos requisitos fundamentales para aspirar a una invitación al Tour Colombia. También nos habla, por supuesto, de la continuidad de la carrera para la próxima temporada y de lo que ha sido la organización de este evento. No, las selecciones también miramos en qué puesto han ocupado selecciones en los Juegos Panamericanos, en los Juegos Suramericanos, en los Juegos Bolivarianos, y con base en eso se estudia la invitación. Nosotros tuvimos solicitud de Costa Rica, de Guatemala, de Argentina, la de Brasil, la de Uruguay, la de Perú, la de Bolivia, y encontramos, de acuerdo a las posiciones que se habían tenido como selecciones, que primero estaba Argentina, después Ecuador, después estaba México, después estaba Brasil, sino que México tenía 12, 3 equipos continentales aquí que están dentro del ranking, por eso nos invitó a su selección. Y Argentina a última hora declinó la invitación, por eso nos quedaron solo 24 equipos y no los 25 que teníamos previstos. Claro, de ahí es que Costa Rica tiene que hacer un muy buen Panamericano ahora en Brasil para tener alguna oportunidad para el próximo Tour Colombia. Y tener sobre todo una permanencia de la selección en distintas carreras, porque no se puede pensar solo en el Panamericano. Nosotros la selección Colombia la mandamos a muchas carreras para poder tener un ranking que nos sirva de alguna manera como federación. Como para no darle muchas vueltas, porque además ya vamos terminando el programa acá a través de TDMás. Si aspiramos a ir a un Tour Colombia, el evento más importante de América, aunque hay otros eventos de la misma categoría en Canadá, pero aquí vienen los profesionales, aquí está el gran foco, el gran circo, la gran carpa, es Colombia. No es solamente el decir, tomar el teléfono y tratar de tener la invitación, porque él lo dijo ahí, Guatemala me llamó Costa Rica, pero nada, o sea, no tienen los atestados. ¿Y cuáles son los atestados? No solamente a llegar y hacer un buen lobby, no es solamente decirle a Colombia, mande a su selección a la Vuelta a Guatemala o a la Vuelta a Costa Rica y nos regresan la invitación para ir al Tour Colombia, porque además no, o sea, son eventos diferentes. No estamos hablando de te doy y me das en el mismo nivel. Con todo lo que yo amo, la Vuelta a Costa Rica y lo que es la Vuelta a Guatemala, no están en paridad de condiciones. Allá no van los profesionales, no tenemos, no es un evento para eso. Entonces, aparte de tener una buena relación, aparte de hacer intercambios con la Federación Colombiana, hay que mostrar lo más importante, lo que dijo el presidente, don Mauricio. Nivel, que ahí es donde se resume todo. Números, dónde han corrido, no es solamente que corra la vuelta el Panamericano y lo haga bien, haga un buen puesto por ahí, un top 10, no es que además del Panamericano tenés que ir a otras carreras, dónde vas a estar, Tour de Guila, venir aquí a Colombia y decir voy a correr, no sé, la Marco Fidel, la de Antioquia, la de Río Negro, y ser protagonista. República Dominicana, República. Hay muchos eventos, sí, en sí. Diferentes Guatemala, países. Lo Ecuador, mismo. Ecuador. Correcto. Brasil mismo. Brasil. Argentina, con la Vuelta Formosa y otros tours como San Luis. Entonces no es solamente un tema de lobby, no es solamente un tema de decir te invito y me invita, es los resultados. Así como los técnicos que evalúan los resultados de sus corredores, los dirigentes de Colombia evalúan los resultados de un país. Y Costa Rica no tiene esos resultados. Hay que buscarlos, hay que buscar recursos, hay que buscar una selección en proceso, que ya lo ha apuntado muy bien el técnico de la selección nacional, José Adrián Bonilla, y a partir de ahí trabajar por buscar esa invitación, donde además el próximo año ya se ha anunciado, ya lo ha dicho claramente el presidente colombiano, estará el UAE Emirates, el Quick Step, ¿y cuál era el otro? Se me escapa un tercer equipo. Jumbo-Visma. Al Jumbo-Visma. Digamos que ya han sido considerados o ya les hicieron una invitación inicial.
Y esto también se traduce en algo más, se va a cerrar más la, el abanico de posibilidades para los equipos de esta parte del mundo, para los continentales y para las selecciones nacionales, porque a mayor presencia de equipos World Tour, se va quitando de la lista el campo para los equipos que hemos visto, por ejemplo, en este Tour Colombia, en el que solo han habido 3 escuadras World Tour. Y a la par de esto, también una aclaración, no es solamente que seas equipo continental, ya tenés asegurado tu boleto. No, si Costa Rica tuviera un equipo continental, igual tendría que irse a batir por tener muy buenos resultados, venir a Colombia y ganarle a NU, venir a Colombia y ganarle al GW, ir a Brasil y ganar. O sea, es realmente tener resultados. Y está bien, porque nos obliga a superarnos. Por supuesto. Listo. Marisol, nos vamos. Nos vamos y esperamos que hayan disfrutado de toda esta cobertura del Tour Colombia y que Steven haya disfrutado de la altura. Una locura. Casi 3.000 metros, se sentía uno como en cámara lenta. No le llegaba a uno el oxígeno para absolutamente nada. Gran abrazo para ustedes, amigo, para mi buen hermano José Alejandro Steller, que le llevo toda una carga de... Arequipe. Arequipe, el dulce de leche para nosotros. Amigos, nos vamos. Gracias por habernos acompañado en esta pantalla chica de TDMás y, por supuesto, para todos aquellos que nos observan también en nuestro canal de YouTube. Desde Bogotá, Colombia, aquí en TDMás, cerramos la información del Tour Colombia. Con Liberty Total me dieron de todo, 150 megas, 2 líneas móviles y un celular, 250 canales para Moon Plus y HBO Max, y hasta estas clases para por fin aprender a cantar. Bueno, las clases me las pagué yo con el 30% que me ahorré. Liberty Total, todo lo que decías ahorrando más. Liberty.